Canta cuadro, por los viejos tiempos. Yeah. ¡Canta cuadro! Cántalo, por favor, cántalo. No, pero empecemos bien. No, 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 tienes que... Es que ya... Así nomás. Ajá. Bueno. Pero ya lo hice, no, 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 es que se hizo una vez. Cuadro, 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 cuadro. Bueno, hola, bienvenidos a Cante Cuadro. Estamos de vuelta, no sé por cuánto, no sé cuánto tiempo. Nos fuimos, no sé cuánto tiempo vamos a volver, pero aquí estamos de nuevo. Y qué irónico, en verdad, Game of Thrones, porque ¿te acuerdas el primer video que hicimos juntos? Ah, cierto, el primer video que grabamos en tu casa, con mi cámara o la cámara de tu laptop, así. Ajá, nunca se vio a la luz, está en mi SoundCloud como audio, pero... Ajá, ni siquiera la pudiste subir a YouTube. Se acabó la sexta temporada de Game of Thrones, la que va a ser posiblemente la... penúltima o antepenúltima temporada, dependiendo de los creadores. Creo que sí van a ser 8. Y ahora se acabó la sexta temporada y no sé qué opinas. Tiene momentos súper buenos, pero en general como que... Diría que las 3 primeras temporadas son perfectas, son increíbles. La cuarta también me encanta, pero tiene... La cuarta es bastante buena. Solo en la cuarta percibí las pequeñas cosas que van a irse jalando después, pero todavía no se jalaban, no. La quinta fue cuando ya... Tenían, puff, Dorne, creo que todos estamos de acuerdo que todo el plot de Dorne fue una mierda. O sea, yo, ponte, cuando se acabó la quinta temporada, estaba acabado con Game of Thrones. O sea, cuando saliera la sexta iba a ver, pero no estaba así esperando, ni veía los trailers. Ya. Yeah. Porque la quinta me dejó medio decepcionado en general. Y no sé, entrando a la sexta, empezó lenta, empezó metódicamente, pero las cosas parecían que iban mejorando. En esta temporada llegué a un punto en que me desprendí tanto de los personajes porque están haciendo cosas tan diferentes a lo que tendría sentido que hagan, que ya no siento que son los personajes que me gustaron en primer lugar, porque es como, y por eso dije que era como fanfiction. Bueno, la primera secuencia de este capítulo fue... Los gemelos, The Twins. Fue magistral, o sea, con la música, todo el, cómo se preparaba cada personaje, el rey, Marjorie, Cersei... Claro, desde el montaje con la música, como que eso estuvo increíble. Me hizo acuerdo a esta escena de Breaking Bad en donde Walter solo mata a todas las personas de la cárcel y solo está viendo el reloj y va montando con eso súper bien. Hasta si quieres más clásico, la del Padrino, viejo. La clásica de que andan a matar a todos durante el bautizo. Así me hizo acuerdo, porque estamos cortando con Cersei viendo expectante la ventana y todo lo que ella planeó, se está ejecutando, la muerte de Pycelle con los niños. Verás, en el sótano del templo. Originalmente habíamos hablado de esto, pero me molestó un montón de toda esta cosa de Cersei, que como que todo se dio y no hubo consecuencias a Cersei. Pero bueno, creo que ese es el punto, se va a ver después todo, entonces... Es que eso claro, también no estoy tan enojado como de que antes. Es esta analogía con el rey loco. Claro, exacto. Que ella ahora es la reina loca, que ya perdió la cabeza, no tiene nada por qué luchar porque la man era todo... Su única virtud era por sus hijos y ya no tiene ninguna, entonces ya no tiene nada. Solo tiene poder y el miedo del pueblo, no sé, nadie va a intentar hacer algo después de esto. Por eso es lo que creo que no tiene mucho sentido que por ahora... la gente está en contra de ella, porque la gente tiene miedo de lo que les puede hacer. Claro, sí, justo después de acabar esto, como que volví a releer los libros y sí se establece ahí. Ya sé que no tengo que comparar, pero que desde antes Cersei está obsesionada con que Tyrion se escapó y hay un punto en que explota la torre en donde vivía Tyrion con fuego valirio y en el libro te describen lo bien que se siente para ella, esa satisfacción de explotar eso. Entonces ahí... te construyen súper bien esa comparación con el rey loco que hay desde muy antes. O sea, con la muerte de Tommen. Como que... Ojalá lo jueguen más con eso en las siguientes temporadas, pero... Sí quería ver la reacción de Cersei de que... En verdad, literal, por todo lo que hizo... Su hijo se suicidó, así solo... Parte del plan de ella era que él no muera, por eso no le dejaron ir. Claro, obvio. Pero la forma en que reaccionó ella es... O sea, no sé, me parece que...
que muera su último hijo después de haber ejecutado tal plan para que no muera. Debe haberse la man quebrado full más. Y tal vez hubiera servido alguna escena en la que se muestra este cambio. A mí no me pareció necesario, pero... O sea, primero, la muerte de Tommen es increíble. O sea, cómo dejan, el man sale de cuadro y entra y solo se bota. Ajá, sin música, sin nada, solo bien, bien crudo, así. Es de las mejores muertes de la serie, de largo. A mí me sorprendió un poco y me pareció súper bien logrado. High Sparrow era un personaje interesante, pero me molestaba mucho su presencia. Me parecía que era como que una... solo es una forma de alentar que las cosas se desenvuelvan en King's Landing rápido. Sí, era como que agregar una pieza más que no cuadraba tan bien con el resto. Y como que medio vino de la nada. Sí. Yo también sentí que todo eso vino de la nada. Y bueno, y se resolvió, el man explotó. Bueno, murieron todos los Tyrell menos la abuela, que ahora vemos que fue a Dorne. Y después hablaremos de cómo se moviliza la gente por el mundo ahora, pero... Tu mayor nitpick de todos los tiempos, pero... Bueno, al comienzo de esta temporada aparece Dorne por un milisegundo en el que las serpientes, ¿cómo se llaman? Serpientes de arena. Las Sand Snakes, ajá. Las Sand Snakes matan al rey y a su guardaespaldas y en un segundo hijo. Y toman control automáticamente y ya. Y ya, así es de simple. Ahora las cosas en esta serie solo pasan, así, como que... Sí. Y, o sea, tú lo tomas muy cínicamente, pero, digamos, esa parte podría estar de acuerdo contigo. No, es que tienen que entenderme ya. Alguien me va a odiar. O sea, yo ya siento el odio que viene, así. Obviamente, estás criticando Game of Thrones muy duramente. Sí, pero es que si alguien amó Game of Thrones de verdad, como yo amé Game of Thrones antes... Todo se justificaba, todo estaba bien construido para que tenga sentido. Y ahora las cosas solo es como que... En Dorne llega Varys y hay esta nueva alianza para Daenerys en la que Varys es de intermediario con la abuela Tyrell y con las de Dorne. Y ya. Sí. Sí. Tenemos Dorne... A ver, Daenerys tiene a Dorne, tiene las Iron Islands, o sea, los de Pike. Sí. Tiene sus ejércitos, o sea, está ya. Tiene demasiado. O sea, literal, hicieron todo esto rápido para que al final de este capítulo podamos ver todos los barcos gigantes y con todas las diferentes velas y digamos, oh, no jodas, la próxima temporada va a estar buenazo. Pero fue una gran toma, o sea... Fue un gran plano, es que pero el problema con esto es, el único problema que hay con eso es que Varys va de Dorne y regresa para subirse un barco para estar en la toma del man... Del equipo de Daenerys, eso sí es medio estúpido. Pero solo quítalo al man de la escena y ya. ¿Cuál es el problema de que esté en los barcos? Porque el man ya está yendo. ¿Qué? O sea, ya empezó el viaje para ir. Es que quítalo, no tiene Varys, sentido. Y ya. ¿Por qué Sam se demora una temporada en llegar a la ciudadela y este man se demora ni un capítulo en viajar literal todo el mundo y volver? O sea, no me puedo conectar con algo si no me lo creo. Y sé que es una serie de fantasía, lo que sea, pero antes todo tenía sentido con lo que ya te habían dicho. Que se muevan tan rápido, simplemente. O sea, ¿quieres la respuesta real? Los manes dicen, sabemos que esto pasa, pero es una mejor opción a demostrarte cómo los manes viajan por toda la temporada. Claro, podemos usar este ejemplo para hablar de lo de Arya. Sí, esa es la más obvia. Ese es el ejemplo. Bueno, sí. Arya esta temporada estuvo desperdiciando su tiempo como la anterior temporada. O sea, no fue necesario, pero pudo haber sido más corto y eso ayuda a resolver tu problema luego, pero bueno. Luego se le ve a Walder Frey que es asesinado por esta chica que no conocemos y, sorpresa, es Arya. Entonces, Arya, dale. Ya. Quéjate. Tanto odio ha fluido por mí que tengo que ser full objetivo, así que... ¿Por qué no funciona esto? Porque... La gente que ve superficialmente el show es como que qué chévere, Arya mató a la persona que mató a su familia, qué bien. Nada tiene sentido. ¿Cómo Arya llegó? Bueno, ya, estaban en Braavos en el anterior capítulo. Uh-huh. ¿Se la ve viajando? Estaba en un puerto. Estaba en un puerto, ya. Uh-huh. Que yo creo que es en Braavos mismo. Me imagino. Y después ya está en Los Gemelos. ¿Se acuerdan de la tercera temporada de Game of Thrones? Arya se demoró una temporada en llegar... Desde... King's Landing, más o menos. Más o menos. No, ya había viajado como la mitad del viaje desde King's Landing. Estaba medio camino desde King's Landing hasta Los Gemelos. Y ahora se demora desde Braavos hasta Los Gemelos en un capítulo.
se demoró full antes y ahora que es necesario para esta... ¿Qué, cómo se dice? Satisfacción para los fans o lo que sea de ella matando a Walter Frey. Toda la lógica de la serie se va a la mierda, o sea, se va a la mierda. Antes Game of Thrones tenía esos shocks, esos momentos en que se morían los personajes. Y era densazo, porque no te esperabas que se mueran, porque los construían de cierta forma y todo, y era un twist. Y ahora los twists, o sea, las muertes inesperadas ya son como que, ah, bueno, tenemos otra ahora. Es como que bueno, sobre todo se está moviendo el plot. Que ya murió tanta gente, que al comienzo, o sea, los primeros 5 minutos ya estabas quemado de cuánta gente murió. No, pero a mí toda esta temporada, en verdad, sí, la forma en la que la gente muere, también como que, ¿qué piensa la gente del norte cuando Ramsay solo mató a su papá? Como que antes para hacer algo así tenían que planificar súper bien que no les cachen y eso, pero él como que, mató a su papá. Sí, es verdad, eso fue medio de la nada. Todo es de la nada ahora y I'm calling on the bullshit, eso es lo que estoy haciendo. O sea, no tienen por qué teletransportarse, pero en teoría están asumiendo que entendemos que pasó más tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasa entre capítulo y capítulo, no siempre. O sea, puede pasar un mes, pueden pasar varios días, pueden pasar un minuto de un capítulo al otro, o sea, eso depende. Claro, ya. Esa es una convención que tiene la serie para poder avanzar la trama, porque si no, nos tocaría ver una temporada entera de la mamá en barco, luego en caballo, luego haciendo todos sus shenanigans hasta llegar. O sea, pudo haber sido importante. O sea, si lo hacen bien, puede tener importancia todo. O sea, obviamente, pero es que no son libros de 1000 páginas donde pueden poner cada detalle y cómo le olía la caca a cada persona. O sea, hasta que George R. R. Martin estaba tal cual involucrado en el show, se lograba, o sea, como que sacar lo importante de los libros y que todo tenga sentido. Y también, en caso de que no lo sepan, esta temporada ya no está basada en los libros porque ya sobrepasó la historia de todos. Entonces, los escritores de la serie están medio en las nubes tratando de cachar qué hacer, y por eso les perdono. Y por eso se siente como que saben a dónde van a terminar los personajes, pero no saben cómo van a llegar ahí. Y eso es lo que se están inventando, y eso es lo que está débil en comparación a cuando se basaban en la obra de George R. R. Martin. No, hablemos de lo bueno ya. Ajá. Para que te calmes un poquito. Esta temporada fue... Creo que fue interesante para Jon Snow. Sí. La transición es interesante ver como que después de que renace el man, está incluso más apagado que antes. Porque siempre tiene cara de medio tontito, pero ahorita está como que... No, es como que le falta algo. Se le fue una parte de él cuando revivió. Es que antes era como que siquiera estaba comprometido a ser de la guardia nocturna y todo, pero le mataron y fue como que... Pero el otro era de por vida, ya me mataron, entonces ya me vale verga esto, literal. Ya, la historia está más débil en esta temporada, pero esta es la temporada que hemos tenido momentos visuales de acción mejores que en cualquier otra temporada, o sea... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero son muy buenos. Pero hay momentos que digo, podría pagar un ticket de cine y ver esto como una película, o sea, esto es increíble para hacer televisión. Sí, Battle of the Bastards. Ah, sí. Ajá, ese fue el capítulo más Señor de los Anillos de toda la serie. Ándale. Pero igual, la desesperación, ese capítulo me dio mucha fe, porque te hace algo que no hacen siempre y que es, aunque sabes que un personaje no va a morir, te hace sentir ansiedad de que, loco, se va a morir, pero no se muere. O sea, aunque no se vaya a morir, muy bien. Está sufriendo hijueputamente y te hacen sentir como el tipo está sofocándose, entonces... Sí, hablando de ese capítulo y de Sansa, ¿qué opinas de Sansa y su desarrollo de... Ahora Sansa tiene la actitud, soy una dura, soy jugar el Juego de Tronos, pero... Pero es verdad, o sea, la man pasó por full huevadas y ahora es una... Pero sigue siendo medio boba, o sea, sigue siendo más tonta de lo que cree que es. Puede ser. Porque, ¿por qué no le dijo a Jon Snow? Como que literal, no le dijo a Jon Snow lo del ejército del valle. Solo del valle, de los chillos. El ejército del valle, solo para que dramáticamente llegue después, cuando todo esté perdido con el ejército y todos sean como que bien chucha. Pero literal pudo haberle dicho, ¿sabes, Jon? Tengo este ejército que me puede ayudar.
planeamos toda esta guerra con este ejército para estar más tranquilos. Pero la man fue como que, no, mejor le digo después, va a ser más chévere. O sea, la justificación, o sea, es verdad, pero la justificación en universo, digamos, es que si es que Ramsay veía que tenían tremendo ejército, no iba a salir nunca. O sea, no hubiera salido al campo de batalla. Pero literal pudieron haber hecho exactamente lo que hicieron, pero con el conocimiento de que lo iban a hacer. No, porque si es que yo... Oigan, escondan los 300 caballos atrás de esta colina y los manes no se van a dar cuenta. Obviamente van a darse cuenta de que están viniendo. Pero eso fue lo que hicieron. No, pero porque el man estaba distraído peleando con la otra pelea. Bueno, yo creo que sí lo pudieron haber hecho hasta... Tiene sentido. Como dije, es el momento más Señor de los Anillos del mundo porque... Sansa llega tal cual como Gandalf con el ejército de Rohirrim, pero la diferencia es que Gandalf sí. Dijo que en tres días llegaba. Gandalf les avisó. Sansa pudo haber hecho exactamente lo mismo, pero no lo hizo. Bueno, Sansa luego... Pero bueno, se justificó, después sí, habla sí, con sí. Jon y ya. Yo creo que fue de lo mejor también. Cuando Daenerys le nombra mano del rey a Tyrion, eso estuvo buenazo. Sí, fue un momento en el que por primera vez, casi por primera vez, digamos, no necesariamente, pero de las pocas veces en la que alguien le ve con humanidad al man, le ve como el igual, con respeto y le trata full bien, y el man está súper adorable, así como que, gracias. Un momento igual de, bien como sentimental, es cuando Sam llega a como se llame, que es donde están los maestros, y ve la biblioteca y es solo ese set sí. Y esos efectos y es como que wow, y pasa la bola del intro y todo eso y es como que ajá, ese lugar me pareció demasiado Hobbit o algo así. Pero ese lugar sí existe. No, en los libros todo, existe sí. Todo, pero solo el estilo que le hicieron me parece como el Hobbit, no sé, full CGI, full colorido. Pero era como que la maravilla del conocimiento. Claro, más fue la cara de Sam de verlo ahí porque uno cacha Sam. Y luego creo que lo único que nos estamos olvidando es Bran. Bran volviendo, bajando al sur otra vez. Todo lo que tiene que ver con el Cuervo de Tres Ojos es increíblemente confuso y no tiene absolutamente nada de sentido. Pero supongo, calling on the bullshit. Supongo que lo van a explicar de alguna manera luego. O sea, ¿por qué cuando le toca puede entrar? Porque sí. Porque sí. Claro, igual, literal... Me jode full, ya eso, ya no sé qué tanto es de los libros, pero al menos hasta donde en los libros no había momentos así que me frustraban tanto, en que full cosas se pueden resolver si solo la gente hablara, porque el Cuervo de Tres Ojos le dice como que a Bran, no puedes, no estás listo, sí, yo le habría dicho como que Bran, no puedes hacer esto porque si entras, el rey de hielo literal puede meterse, el rey helado, ¿cómo se llama? El Night King. Night King puede entrar a tu mente y vale verga todo, entonces no harás esto. Literal, si le decía eso no pasaba nada. Igual, tú diciéndolo igual suena increíblemente estúpido. Pero el punto es que pasan cosas porque tienen que pasar. Uno de los mejores capítulos también. El de Hold the Door. Hold the Door, muere Hodor, lo que es increíblemente triste. Claro, y eso sí es de los libros y por eso está chévere. Eso no pasa en los libros, no, pero el man dice, va a pasar. ¿Y cómo sabes que todo lo demás? ¿Cómo sabes que Arya no se teletransporta en los libros? Si es que pasen los libros, ¿qué vas a hacer? Otro video donde pides perdón a todo el mundo por... Ya, voy a leer Winds of Winter apenas salga. Bueno. Y me voy a disculpar. Sí, tengo que disculparme, pero si George literal arregla todos los problemas que tiene la serie ahorita... Bueno, lee tus libros. Parece, yo no voy a leer los libros y no me importan. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto está esto así? Todo. Luego Bran, que es salvado por Colhans, alias... El tío Benjen, que si es que no ves la serie con mucha atención, como yo no hice, yo luego me enteré quién era. Claro, todo el mundo volvió Benjen y yo así estaba como que ¡oh, es Benjen! Y igual como veía con mis papás, era como ¿quién es él? Sí. Es el tío que salió hace que salió 6 años. Literal en el capítulo 1 y 2. En 6 años no lo has visto, pero obviamente va a estar emocionado cuando aparezca otra vez, porque eres un nerd. Lo único que hizo Bran en toda la temporada fue cagarla y confirmar que Jon Snow es de hecho un Targaryen. No, ¿sabes? Eso es súper interesante. Ni siquiera sabemos. Bueno, que es hijo de... Es hijo de Lyanna, no es... Hijo no es hijo de Ned, pero es un bebé. Pero sí, es de Rhaegar. ¿A quién engañamos? Es un Targaryen. Claro, cachas, porque eso también... A propósito, la man susurra algo y no escuchamos, lo que no tiene sentido porque como el Bran no escucha susurros en ese lugar. Claro. Es como, ¿qué? ¿Puedes repetir eso? No te escuché, tía.
Y bueno, sabemos y que... Y se trastorna, así. ¡Hold the door! Repite. Sí. Y bueno, sabemos que Jon Snow no es hijo de Ned, lo que todo el mundo ya sabía. Claro, pero te ponen a Jon Snow de una en caso de que la no, gente que obviamente. No cache bien la serie diga, ¿quién es ese bebé? No, es que si es que no sabías el secreto y solo la man susurra y... Chucha, madre. Claro, bueno, en caso de que no sepan... Estas 24 las cosas se caen. Sí. Rhaegar Targaryen supuestamente secuestró y violó a Lyanna Stark. De ahí se acabó esa guerra, se murió Lyanna Stark y Ned Stark volvió con un bebé y todos son como que, ah, tuvo un bastardo. Pero parece que Lyanna no fue secuestrada, sino que se fue... Se escapó con Rhaegar porque era un sexy, era un buen agente, tocaba el arpa súper bien. Bueno, punto. Y tuvo a su hijo, pero Rhaegar murió. No sé cómo murió, claro. Rhaegar, pero Rhaegar murió y ella... Lo mató Robert en el tridente con su supermazo. Murió Rhaegar y Lyanna estaba muriendo en el parto. Llegó Ned y Ned siempre decía que ella le había dicho que le prometa algo. Ahora sabemos que ella le pidió que le prometa que va a cuidar al bebé. A Jon Snow. Ahora la pregunta que tengo es, ¿será que Rhaegar como que tuvo ese hijo y genuinamente Jon Snow es un bastardo? ¿O será que sí se casó en chiquis con Lyanna Stark y Jon Snow es el legítimo heredero al trono de Westeros? Jon Snow tiene la peor suerte del mundo, le tratan como bastardo toda su vida y cuando por fin ya admiten que es un Stark, resulta que no es, sino que es otra cosa. Pero igual es el rey del norte. Lyanna Mormont lo dijo. Ah, cierto. La niña brecha del norte. Es su nuevo rey en el norte. Aunque yo creí que iba a decir, no, ella es su reina. O alguna cosa así. Y ¿sabes qué? Lo estoy diciendo desde ahorita. La próxima temporada, cuando Daenerys llegue, va a ser como que, ¿quién chuchas es este Jon Snow? Ni sé qué. Pero después Lyanna Mormont va a ser como que Jon Snow es un chuchas, es el rey en el norte. Deberías casarte con él. Y la mamá va a ser como que, ¿eres Mormont? ¿No es algo para Jorah Mormont? Ah, que cague, ¿no? Yo creo que solo decías porque la man es una chuchas. No, también. Porque le va a convencer a todo el mundo de que haga lo que quiere. Pero es verdad. No, también. Jorah, la man va a decir como que eres Mormont, Jorah, tengo que hacerte caso. Y así va a ser como se va a ganar la confianza de Jon Snow. Bueno, últimos thoughts. Últimas conclusiones sobre el capítulo y sobre la temporada. Yo creo que en general esta temporada cae fácil en el medio, medio bajo. Para mí siempre tuvo pequeñas cosas que hacían que no sea perfecto. O sea, para mí hay series que son realmente superiores porque empiezan y terminan en el mismo nivel o suben. O sea, siempre van para arriba. Y esta tiene altibajos y sigue siendo una muy buena serie, de las mejores series que pueden ver. Y si, véanla, o sea, la vean. Pero... no es perfecta, nada es perfecto, nada es The Wire, y... Claro, o sea, sigo viendo, no es que me decepcione al punto de que no voy a seguir viendo la serie, estoy súper emocionado, un año y medio toco esperar. A year and a half, or longer, to see how we unravel this mess, ooh-wee. Tum, tum, tururum, tum. Díganos qué piensan, si ven la serie, si es que no ven la serie. Los van a odiar. Odienle a él, no, a mí me van a creer. Sí. A ti te van a odiar. Sí, siempre me odian. Ya. Ya. Adiós. Despídense. Chao. Chao.